Pues vale, San nos tendió la emboscada en el momento justo en el que conseguimos la última sombra, la última parte de la sombra fundida, nos la arrebató. Y aparte nos convirtió en lobos para siempre, estando ya en el mundo de luz. Y aparte, a Bit la mató, vamos a llamarlo así. A Bit la llenó del poder de la luz, y como ella es un ser de oscuridad, pues no le gustó tanto, ¿no? Así que está débil. No podemos hacer nada que tenga que ver con... que tenga que ver con Midna. Está medio moribunda. Sus poderes no funcionan y obviamente tampoco la teletransportación ni nada por el estilo. Hay que ir al castillo de Hyrule con Zelda para que nos cure mágicamente con su poder. Y ya.
Pero no podemos hacer mucho más. La diferencia es que ahora no estamos en el mundo de Crepúsculo, a pesar de que somos Link Lobo. A pesar de que no estamos de que somos Link Lobo, no estamos en el mundo de Crepúsculo, así que el problema está en que pues la gente nos ve, no como otras veces. Como que a la gente no le cambien los lobos o algo por el estilo, porque... bueno. No sé exactamente dónde tengo que ir. Creo que era aquí, ¿no? Sí, ahí. Vaya. Sí. Momita no está, por así decirlo, no nos puede ayudar para hacer el salto, así que tenemos que saltar, pues, por nuestra cuenta. Y la verdad es que este giro es bastante interesante, ¿eh? En su primer momento cuando yo jugué este juego y lo vi, me impresionó bastante. Quiero tirarlo para que se escuche que se rompa. Oh. La parte buena es que esto ya está puesto. No hice propósito, ¿eh? La verdad es que yo creí que se iba a agarrar a la cuerda. Como no puedo ver exactamente dónde está la cuerda, porque la cámara no es muy bonita ahí. Ah, va, es por aquí. Ah, ¿Telma está por aquí también? Ah, pues sí, ahí está. Hay que tener cuidado con esto. Porque si lo tiramos, pues pueden que nos encuentren. Thank you.
fantasma. El señor raro. Es un enemigo. Solo, ya habíamos dicho antes, pero solamente Link Lobo puede hacer daño. Y contrae la esencia de oscuridad, alma de Poe. Este es el tercero que nos encontramos, o el cuarto me parece, pero el segundo que podemos matar por lo menos. Esta es la maldición de Midas. Bueno, está basado en, la maldición de Midas, una maldición muy célebre. Vale, una misión secundaria más. Pues no, está todo inundado. Él tiene la maldición de Midas. Midas era una persona que quería la riqueza y deseó que todo lo que tocase se convirtiese en oro, y se lo concedieron. El problema es que no se dio cuenta de que tocar es tocar, y todo lo que tocaba se convertía en oro, inclusive la gente que quería y todo eso, ¿no? Una leyenda, no sé, griega supongo, romana, no, no tengo idea. Venga. Ojo, que mientras estamos en modo Link Lobo no tenemos escudo, porque bueno, por obvias razones, ¿no? Ah, mira, puedo agarrarme este palo. Supongo que para algo servirá hacer esto. Ah, la telaraña, claro. No, se apagó. Lo malo es que no puedo correr mientras hago esto. Ah, vale, ya sé por qué perdí mis haditas antes. Cuando te comienzas en Link Lobo, pierdes, lo que tengas dentro de las... esas cosas, ¿cómo se llaman? De las botellas. No sé si será siempre o solo por ahora. Porque sí, siempre me voy a molestar mucho. Quizás es algo que metieron durante el modo héroe, ¿no? Para que no tuvieras tanta facilidad para no morir. Tiene sentido. Estamos en las alcantarillas de nuevo. Ah, qué asco de juego. Es que no me puedo cubrir. No tengo que hacer aquí. No es como si pudiera hacer algo. No tengo escudo, así que tengo que... Ni esquivarlo, porque no puedo rodar, en realidad. A ver, por favor, Link.
Yo sí, así está bien, no tengo problemas. Ese era el problema. Como no podemos saltar con Midna, pues hay que usar las cuerdas estas. Bueno, esa no era necesaria, pero bueno. ¡Súbete! No tiene flecha. Ya valimos. Uy. Uf, menos mal que tiene mala puntería. No. Ah, me mató. Maldito juego. Tal vez dividir y dejar, ¿no? De pasar de él y... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, aquí fue donde pasamos por la primera vez, creo. Ah, claro, y con tres corazones nada más. Ahorita me lo paso, espérate. Ah, pero ya están los enemigos. Entonces sí es asequible. ¿Pero por qué saltas al agua, Link? ¡Ah, Dios! Soy malísimo en este juego. Pero... Es que en serio, yo lo intento. Lo intento, pero mi vista no sirve para esto. Según yo sí me va... Según yo sí se va a agarrar a la cuerda, pero parece que realmente no. Vamos a apurarnos. Tampoco es la idea. Y como me quitan mis haditas, como me convierto en Link Lobo, pues mira, mejor todavía, ¿no? Cuidado porque el último no lo maté, así que va a volver a salir ahorita. Pues espero que no me dé de nuevo. Menos mal. Voy a pasar de flechas. Yendo directamente por aquí. Ah, hay otro de flechas. Tiene buena puntería. Y como no tengo el escudo ni cómo defenderme de la flecha, pues me da. Creo que si muero me voy a poner aquí, sinceramente. ¿Por qué no saltó? Porque como me pongan otro con flechas, pues ya me morí, soy super muerto ya. Creí que son puentes, ¿no? Pero no puedo saltar por ahí. A ver, originalmente era por aquí con el poder de Midna. Pero ahora que no tengo poder de Midna, ¿qué tengo que hacer? ¿Saltar por allá y esperar no morir? Me parece malísima idea, sinceramente.
cómo se pone antes de... ¿Y ahora qué hago? ¿Saltar por allá? Supongo que sí, ¿no? Tampoco es que sirva mucho agarrar esto, sino... No hay corazones en el juego, pero bueno. Ya con esto llegamos a con Zelda, me parece, solamente hay que subir una torrecita más y ya. Sí. Zelda, ya llegué.
Esperadme un momento. Ah, pues no, puedo hacer mucho más. Vale, ya está. Vale, ahora hay una barrera mágica que divide el castillo de la ciudadela de Hyrule. Suponemos que... me he muerto. De nuevo por la flecha de fuego. Ojo, ojo a la puntería que tiene ese enemigo. Qué asco de juego. En fin, ahora qué hay que hacer, ir al no sé qué de no sé qué cosa, ¿no? Al bosque de Farone. ¿Y eso dónde está? La Nairo. Bieldin, Farone. Latoan. Farone. Llanura, bosque de Farone. ¿Me puedo teletransportar? Con tu poder, gracias. Norte, bosque de Farone. No sé exactamente qué tengo que hacer. O sea, tengo que conseguir la espada maestra, eso lo entiendo, pero no sé cómo conseguirla. O a dónde ir. Dicen que vaya para acá. Supongo que algo podré hacer, ¿no? A ver, un momento. Pues aquí va la espada de maestra, la espada de Ordon, el tercer traje, la armadura mágica. Y ya aquí están nuestras almas, tenemos 2 de 20. Aunque dice 1 de 19 allá, pero bueno, no importa. No se refiere a la zona, me imagino. ¿Esto qué es? Olor de Ilia. Oh. Vale, no va a ser una mazmorra, porque si fuese una mazmorra, sería con Link normal. O sea, no se puede hacer una mazmorra con Link Lobo. Pero, dadme un momento. Sí, ¿me ayudas a saltar, porfa? Que hay una sección con lobo interesante. O sea, lo digo como si nunca lo hubiese jugado, pero es que realmente hace tantos años que lo jugué que ya no me acuerdo. ¿A qué les voy a mentir? Yo ya no me acuerdo. Bueno, vamos. Tengo recuerdos muy puntuales de cosas que pasan, pero no manches. Otra vez. Ah, tenía que presionar el botón. ¿No era así? Ah, era ahí. Me equivoqué en el largo del tonillo. ¿Puedo saltarme esto? No. Ah, sí, lo siento, pero es que me da igual.
da igual, yo estuve haciendo aquí cálculos mentales de tiempo y no, creo que voy a tener que grabar a la 1 de la mañana. Todavía falta Horizon. Y son dos capítulos siempre de Horizon. Es el problema de Horizon, que siempre son dos capítulos. Luego el stream. Igual y no hago stream, también es otra opción. Aunque quisiera hacer. Quisiera hacer stream. Bla 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 bla. Lo de siempre, vaya. Ahí luego nos dicen dónde hay que ir. Ahí está. Es por ahí. En el lago Ilia. Ya estás. Gracias. Turururum. Esta mazmorra será muy larga. Arboleda sagrada. ¿Es en serio? Ah, estoy fuerza. Es la típica canción, ¿por qué está mal? Claro, no, o sea, no se reconoce por el aullido, pero es la canción clásica de toda la vida. Es la nada de Zelda, ¿no? Ok. Ok. O sea, canto. Hago la canción de la nada de Zelda y me salen enemigos. ¿Lo tengo que seguir o...? ¿Eso es algo así como los bosques perdidos? Pues sí, la canción de Bosque Perdidos, así que supongo que sí. Ojo que me matan todavía, ¿eh? Son más rápido de lo que creí que serían. Sí, bla, 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 perdí. Ay, no. Tengo que volver a hacer la cancioncita, en serio. Vamos a enfrentarlos porque si no... pasa lo que pasa y como que no quiero que pase de nuevo. Por ahí otro camino. Aparte tampoco hay mapa. Tanto más que es como si fuera... los bosques perdidos. Hola. Es una mini mazmorra, ¿no? Para Link Lobo. Mini porque, pues bueno, realmente no es una mazmorra, pero...
como un laberinto, vaya. Espero que sea muy largo porque... como digo, así que digamos tiempo no tengo mucho. Bueno, en el peor caso puedo no hacer stream y ya está. Si es necesario, pues no hago stream y ya está. No pasa nada. Me gustaría hacer stream, pero si no se puede, pues no se puede ya. Ya volví donde estaba antes, ¿no? Bueno, le pegué al enemigo este. Son súper rápidos estos bichos. Yo creo que el sonido es clave también, ¿no? Como en todos los bosques perdidos. Vale, aquí llegué a esta parte. Esto está bloqueado. En mi ineptitud me fui a un camino que me regresó, ¿no? Y lo tomé como si fuera el camino correcto de, ah, mira, por aquí se puede avanzar. Pero realmente no, porque no se puede avanzar por ahí. No, yo vengo por ahí. Sí, yo de ahí, vengo por aquí. Por aquí se puede avanzar y llego a esa zona. También tiene agua. Aquí hay dos puertas. No, esa puerta ya la construí. Ah, los bosques perdidos, como los detesto. Claro, no tengo minimapa. Vale, llego a esta zona. Pero como esos enemigos no dejan de aparecer, son súper molestos. Sigue el sonido de la, no sé, flauta o lo que sea que suene. Saxofón. ¿Saxofón? Oh, mira, por ahí el camino. Creo que también está en el... estoy en el agua. Que seguir el sonido de la música para saber por dónde ir. Está ahí arriba. Supongo que esto es algo así para ver si... para que solo el elegido por las diosas puedan llegar hasta... pueda llegar hasta la espada maestra, ¿no? O quizá no, eso es... un Kokiri... ¿cómo se llaman los coquillos que se vuelven, que se pierden en los bosques perdidos? Skull Kid, ¿no? Un Skull Kid.
iba a 6 en lugar de 4. ¿Qué quieres? No hace falta. Es lo peor, es lo que temía. Pues. Buena idea. Vale, la piedra se queda ahí, supongo. Y hemos llegado a lo que viene siendo el sepulcro del bosque. Por ahí que iba a haber una escena. La prueba verdadera, supongo. Somos los guardianes de esta tierra. Guíanos hasta el lugar donde estuvimos hace tiempo. Solo entonces podrás entrar en lo más profundo de la bóveda sagrada. Bestia noble, que nos hablas al corazón. ¿Qué es de nosotros? Empezar de nuevo, abandonar, continuar. ¿Cómo los muevo? Ah, vale. Perdí. Pero si hago eso también pierden. Ah, vale, si me atrapan pierdo también, ¿no? Entiendo. No entiendo. Oh, vaya. Yo no puedo ir para allá, así que... Da igual, ¿no? Porque...
Era para otro lado. Creo que estoy como antes, no me hagas mucho caso, pero... Si caigo, supongo que pierdo. Si me atrapan, también pierdo. Vamos a subir. Ahora... Quiero ir para allá, pero no puedo, así que voy a ir para acá. Y ahora sí para acá. Y sería tan fácil como hacer esto, el problema es que supongo que no colará, ¿no? No, no puedo usar su, no puedo elegir su casilla. Rayos. Creo que ya lo tenía. A ver, un momento. Tengo que responder un mensaje. Ok, a ver. Si me voy a un lado, no quería moverme, pero bueno, gracias. El de abajo es el que me sigue a mí. Y el de arriba es el que me contradice. Entonces, ¿qué puedo hacer? Déjame pensar esto rápidamente, porque tampoco tengo mucho tiempo. Esta parte mala, ya debe haber acabado el stream de bueno, el stream, perdón, el video de esto. Ok, si estos dos bajan, ya está, ya lo tengo. En mi mente ya llegó, ya llegaron los dos. Ahora el problema es que no me acuerdo cómo fue que empecé. Ok, la primera cosa era... ¿Tenía yo que bajar? No, tenía que estar a los lados. A ver. La clave son los cuadros que están allí. El problema es que también en mi mente no tomé en cuenta las casillas que se mueve el Link. No, sí. ¿Sí puedo moverme? No, era para otro lado. Y ahora ya está. Ah, inclusive yo llegué a mi lugar. Inclusive yo estoy en el lugar en el que empecé. Fue de pensarle un poquito, ¿eh? Sí tuve que ver cómo moverlos. Nos devolviste al lugar que nos corresponde, noble bestia. Puedes pasar libremente a la arboleda sagrada. Vale. Gracias, buenos hombres. Máquinas de arcilla. Ah.
Vamos a ver cómo el viento se abre. Muy bonito. Tiempo. La espada te aceptó como su portador. En este objeto está la esencia del maléfico que San, del maleficio que San lanzó sobre ti. Es una magia distinta a la de mi gente, no es magia del pueblo de las sombras. Es decir, que San tiene acceso a una magia diferente a la del crepúsculo. Qué extraño es todo esto. Si lo tocas volverás a ser una bestia. Ya que falló la zona fundida, pues vamos por el plan B. El espejo del crepúsculo. Supongo que no me dan de vuelta mis aguitas. Ah, en el gamepad hay un botón que automáticamente te convierte en lobo. Eso no ocurría en el juego original. Tenías que hablar con Midna y con Midna, bueno, según yo. Y con Midna le decías, quiero convertirme en lobo. Y te convertís en lobo. Bestia. Eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Muy bonito. Vamos a... ¿Tengo bombas? Perfecto. Por aquí había una cosa de bombas. Ya, lo dejo ahorita. Nos terminamos esto y lo voy dejando. Por aquí no fue donde vine, ¿verdad? Así que eso debe ser un camino diferente. Hay un cofre, pero ya está abierto. ¿Alguien se lo llevó? Qué raro que... Oh, mira lo que encontré. Caracol macho. Subió de dos, bla, 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 bla. ¿Esto es lo que hay aquí? Como dije, no voy a hacer el 100% del juego. Por lo menos no en la serie. Quizás lo haga yo por mi cuenta. Por gusto. Pero yo, por lo menos, dentro de la serie misma, no lo voy a hacer. Por aquí fue donde vine, ¿no? Entonces son como cámaras que tienen este lugar. Bueno, esto ya no es una cámara, pero bueno. También la parte buena es que en modo lobo eres más rápido. Tengo que hacer esto. ¡Corre! No, guarda eso. Ya la perdí. Ah, me recuperan la vida los... Ah, no, creo que me recuperó la vida. Creo que lo que me recuperó la vida fue... la espada maestra, ¿no? Oh. Esto no estaba dentro de mis planes. Está muy bien eso, ¿eh? Del botón para transformarte automáticamente en lobo. Me gusta mucho. Como digo, eso no estaba originalmente. Y la verdad es que sí me gusta bastante. Que esté la opción. Así. Hey!
qué sirve. Ah, oh, vale. Para eso. Allá. Abrete. Tru, 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 tru. Me lo imaginé. Un quinto de corazón. Recordemos que hay otro en... Ah, recupero toda la vida. En la... esta mina de los Goron. Pero bueno, voy a dejarlo aquí. Ya vamos a guardar la partida. Y luego vemos qué hacemos. Porque la verdad es que hay que usar el espejo del crepúsculo. Es lo que nos dijeron. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más de Legend of Zelda. Breath... no, no somos Breath of the Wild. Twilight Princess. Hasta la próxima.